Cuando hablamos de alimentación, muchas veces nos preguntamos cómo podemos hacer para economizar, para maximizar la producción de nuestra finca y tratar de hacer menor inversión de compra de otros elementos para proporcionar ese alimento a nuestros ganados. Hoy vamos a conocer un poquito más del tema, espero que se puedan aclarar esas dudas y que determinemos si es suficiente para hacer una buena producción rentable y eficiente. Bienvenidos. En momentos como los que se atraviesan en el campo, donde es difícil ser productivo y lograr utilidades, tratar de producir un litro de leche o un kilo de carne al menor precio posible siempre será nuestro objetivo. La forma más económicamente posible para producir leche o carne es hacerlo en base de pasturas de calidad y de forma abundante. Lograr ofrecer un 80% de la dieta en base a forraje hará que sea más económica la dieta bovina. Sabemos que podemos proporcionar el forraje a nuestros bovinos de dos formas de hacerlo, en el establo o dejando las vacas que lo tomen directamente de los potreros, siendo esta última la que económicamente será mucho más rentable. El pasto es el alimento más económico y fácil de obtener, y que es un elemento que le proporciona la energía necesaria para el animal. Si lo usamos en los potreros de forma rotacional, dando los periodos de descanso necesarios y con una carga adecuada, lograremos así una alta producción de pasto de calidad durante un mayor periodo de tiempo y lograr así un balance favorable entre las especies forrajeras. Lógicamente, se le debe dar a nuestros potreros un buen manejo agronómico, realizando el control de malezas y realizando las fertilizaciones una vez el potrero haya sido pastoreado, logrando así una pronta recuperación del forraje. Si el pastoreo se hiciera de forma extensiva, las cargas se reducirían y el tiempo de descanso también sería más largo, ya que el desperdicio y el pisoteo del lote impediría un mejor aprovechamiento del recurso forrajero. Como ya hemos venido hablando antes, el resto de la alimentación, o sea el 20% restante, es importante que no sea solo con concentrado, ya que el precio de mercado de este insumo sube y no tiene variación de precio de forma regular y constante, lo que hará que sea más costoso que nuestras vacas sean productivas. Así, aunque si no somos capaces de producir un concentrado nosotros mismos, que suele ser difícil y que a veces poco rentable, debemos aportar otros elementos nutritivos para reducir el consumo de este producto. La siembra de pastos de corte, caña de azúcar, maíz son opciones que se pueden implementar en nuestras fincas, que pueden funcionar para que nuestra dieta pueda complementarse en buena forma o que puedan servir para reemplazar las deficiencias de comida en épocas de fuertes veranos con grandes sequías. Los ensilajes de cualquiera de las tres anteriores nos permitirá que siempre podamos tener volúmenes necesarios de comida para mantener nuestros bovinos, así no sufriremos por falta de alimento en épocas adversas. Asimismo, el heno será otra opción importante para que la comida nunca falte en nuestras fincas. No nos olvidemos que en lo que no podamos sembrar o realizar en nuestras ganaderías, podemos adquirirlo en otras fincas que se dedican a conservar este alimento para venderlo a otros hatos y que en algunas ocasiones puede ser más económico, rápido y fácil comprarlo que producirlo en nuestra propia finca. También puede ser conveniente recoger los sobrantes de las cosechas de otros productos. Muchos son tirados a la basura y ni siquiera pagaremos por ellos. Solo se invertirá en el transporte para recogerlos, lo que hará más económico para agregarlos a la dieta de nuestros bovinos. Asimismo, en nuestra finca tendremos también algunos desechos de cosechas que no necesitamos que sean tirados y que nuestros animales pueden disfrutar, mejorando sus producciones y así nunca pasarán hambre. Muchas veces tenemos diferentes frutas que se pudren en el suelo y que perfectamente nuestras vacas podrían comerse sin problema alguno. Así que no dejemos de perder nada en las fincas, que todo hará que nuestra dieta
sea más variada y desde luego más económica. Sembrar cercas vivas en todos los rincones permitirá tener un mayor volumen de alimento, el cual podemos dispensar a voluntad de nuestros potreros, y las vacas podrán comerlo de forma directa, o podemos cortarlo y picarlo para darlo en fresco o en forma de silo. Muchos de estos arbustos también contribuirán a servir como purgantes o repelentes naturales que protegerán a nuestros animales, con lo cual tendremos un menor gasto en manejo sanitario. Para lograr que sean más productivos y que nuestras producciones de leche o carne sean más económicas, debemos siempre ser conscientes que antes de lograr ser ganaderos, hemos debido aprender a ser unos excelentes agricultores. Si lo hacemos así, seguro tendremos animales sanos y fuertes y más productivos. Si somos lo más autosuficientes posibles en aprovechar todos los recursos de nuestra finca y lograr forrajes de calidad, sumándole incorporaciones en menor escala de productos ajenos a la finca, lograremos una producción de litro de leche o de kilo de carne a un precio mejor, logrando una mayor utilidad. El negocio ganadero muchas veces es más rentable cuando se sabe ahorrar cada centavo, en pequeñas cantidades, que cuando producimos mucho pero con costos muy altos. Así que ahorremos, que cada peso cuenta y mucho. Espero que con todo lo que hemos visto durante este clip, ustedes puedan determinar si en sus fincas eso es lo adecuado o no lo sea así. Gracias por habernos acompañado y espero poderlos ver en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, gracias.